Bueno, chicas, aquí ya terminó de poner el soclo que le llaman ahí. Ahorita Anaí va a estar barriendo el piso. Y pues así va quedando la diferencia. Espero que les esté gustando estos videos, que paso a paso se lo estamos mostrando. Pues ahorita ya me estoy tardando, yo creo que ya los 7, 8 días en subirles, chicas, porque solamente vamos a estar viniendo a trabajar los fines de semana, porque pues ya se acabaron las vacaciones. Y dice mi esposo que así dejó, miren, si ven aquí este vitro salido y aquel así como si fuera un rompecabezas, es para ir con la secuencia. Creo que ya se los había mostrado en el video anterior. Entonces, chicas, Anaí está súper, súper emocionada. Pues ya prácticamente ya no es aquella casa que estaba, pero pues muy deteriorada y muy, muy feo lo que es el baño. Y acá de este lado pues ya trae una taza. Ahorita tenemos que limpiarla. Y sí, tenemos que limpiar el piso, Anaísita, con un trapeador, ¿verdad? Esa es segunda parte. No, ya eso es. Ya en este mismo video, porque. Mira, amor, qué bonito se ve desde aquí. Y todo no está puesto, todo. Así quiero que quede así limpio, porque se van a quedar como rayitas abiertas y se las quiero rellenar. Ajá. Porque después si cuando entre, si le cae agua, pues se va y se desvanece. Así se va viendo. ¿Qué? ¿Con polvo? ¿Polvo? Falta ese de ahí. Sí, como que era esta. Limpiar todo lo que está dentro de esta. Así vamos, chicas, todo es despacio, despacio, pero ahí tiene sellador, chicas, para humedades. Ahí tiene sellador, todo esto tiene sellador, todo, todo, todo. Sí, toda esta pintura tiene sellador. Revolvimos el sellador, entonces vamos a limpiar bien todo esto. Aquí ya le dimos, como vieron, una buena limpiada.
fuga. La fugation. Fugation. Yeah. Pero no va a quedar tan allá, ¿eh? ¿O sí? Primero, sí, mero. No, era todo. ¿Está suelta? Sí. Pero pues así, ¿no? Como quiero darle la. No, no, no. Y a una platita. ¿Cómo le hace este? Miren, chicas, aquí les dejo estas fotos del antes de este baño, cómo estaba tan deteriorado, tan feo. Y bueno, sé que nos falta mucho por recorrer en este baño, por hacerle, pero creo que se va a ver la gran diferencia de cómo estaba a cómo lo estamos dejando. Sé que en este 2024 vamos a lograr nuestros propósitos para esta casita que tenemos de Infonavit. Y bueno, sé que me estoy tardando también en subirles los videos, chicas, ya que las vacaciones se han acabado. Mi esposo estará trabajando solamente los fines de semana. Y bueno, pues espero que me comprendan y sé que ustedes también van a lograr sus propósitos para este 2024. Nos vemos, chicas. Hasta luego.